Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de A7KRE. Espero que estéis todos bien, por aquí, gracias a Dios, estamos todos bien. Bueno, con algunas incidencias ahí por el este de la península, con muchas catástrofes, que desgraciadamente, bueno, hay mis condolencias para las víctimas ahí, que van ya más de 200 por culpa de esta dana. Y en principio, pues, como digo, un desastre. Bueno, nosotros a lo que vamos. Como habéis visto ahí en la miniatura, hoy vamos a hacer un retiro, bueno, en directo, para ver las pruebas de pago de la aplicación Rewarding. Como ya sabéis, esta aplicación es una, para mi gusto, como siempre digo, una de las, no la mejor, lógicamente, pero sí una de las mejores. Y luego al final del vídeo, pues os explicaré unos truquillos que utilizo yo para sacar más beneficios de esta aplicación, que la verdad es que a mí me va muy, muy bien. Bueno, pues para aquellos que no la conozcáis, como siempre, aquí abajo en la descripción os dejaré el enlace para que os podáis registrar. Y como siempre, aquí arriba os dejo el enlace para el tutorial, que siempre os dejo un tutorial cuando puedo, lógicamente, el tutorial completo del funcionamiento de la página, que la verdad es que no tiene mucha complicación, pero bueno, siempre siempre es bueno tener una ayudita cuando somos nuevos en el asunto. Bueno, ahora hay un evento de Halloween, como veis, que os da puntos. Os da punto el evento de Halloween. Truco o trato. Yo ya le he dado esta mañana, no me he podido resistir. Tenéis que hacer más de 500 puntos. Si acumuláis 500 puntos en el mismo día, pues podéis hacer el acceso al truco o trato, que siempre os da algún regalito por aquí. A mí me ha dado hoy, creo que han sido 40 puntos. Algunas veces da más, otras veces da menos. Bueno, son unas cositas que tenemos hoy en estas fechas de Halloween, que ya me imagino que hasta el 4 de noviembre, o sea, hoy estamos a 2, pues hasta pasado mañana tenéis la opción del truco o trato, que también viene bien. Bueno, pues vamos a hacer el retiro, como he dicho. Nos iríamos aquí a la zona de retiro. Yo voy a retirar por PayPal. Le doy a PayPal. Bueno, vuelvo a repetirlo siempre. PayPal tiene una comisión del 5%, la cual no la descontarán de nuestro retiro. Por lo tanto, tenéis que tenerlo en cuenta que siempre os van a cobrar el 5% del monto que tenéis para retirar. Aquí el retiro no, los retiros no son inmediatos, suelen tardar, bueno, por PayPal a mí me suelen tardar sobre una hora, una o 2 horas, tres como mucho. De 1 a 3 horas suele tardar el retiro por PayPal. Por lo tanto, después de hacer el retiro, esperaremos, haremos una pausa en el vídeo y continuaremos después cuando recibamos el retiro. Bueno, pues lo primero que introducimos en nuestra dirección de correo, que por defecto ya se queda salvada. Le damos a actualizar para que sepa que vamos a utilizarla. Y aquí pondríamos los puntos, que en mi caso serían 21.871. Bueno, le damos a retirar. Aquí nos dice que vamos a retirar 21.871 puntos, que nos van a pagar 21,87 dólares, lógicamente menos el 5% en la dirección que sea correcta, y le damos a retirar. Bueno, parece ser que vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a actualizar los puntos. Le damos a retirar.
Y le damos a retirar. Bueno, pues parece ser que no tira. Puede ser que haya algún problema. Puede ser que sean demasiados puntos. Vamos a intentarlo con menos puntos. A lo mismo tiene un límite de... Tiene un límite de 20.000 puntos de retiro. Puede ser. Vamos a intentarlo. No. Pues parece ser que aquí hay algún problema con los retiros. La dirección es correcta. Pues nada, le damos a cancelar. Y algo pasa aquí que no nos deja retirar los puntos. Bueno, pues vamos a actualizar y vamos a intentarlo de nuevo. Puede ser que haya algún problema. Actualizamos. Ponemos el monto. 21.871. Vamos máximo. Le damos aquí. Y ahora sí. Pues no sé. Se habría quedado ahí algo cogido. Siempre es bueno que los problemas salgan en el vídeo para que si os pasa a ustedes, pues que veáis que cualquier pega que haya, pues aquí en este canal lo solucionamos o lo informamos. Bueno, pues nos vamos a nuestra cuenta, nos vamos a los retiros y efectivamente... Y aquí nos aparece el retiro como pendiente. Bueno, pues ya digo que aquí los retiros no son inmediatos, pero tardan eso, entre 1 y 3 horas. Por lo tanto, pausaré el vídeo y luego continuaremos. Como veis, pues tengo ya bastantes retiros hechos. Y en principio, pues la aplicación no debe de dar ningún tipo de problema. El cash retirado por PayPal, el PayPal Cash, pues normalmente suele hacerlo a través de una plataforma que se llama Tremendous, por lo menos en los retiros anteriores ha sido así. Así que en principio recibiremos un correo de Tremendous para realizar para hacer el proceso de retiro. O sea que luego cuando reciba el correo, pues lo haremos para que lo veáis sobre la marcha en directo, en el mismo vídeo. Bueno, pues vamos a dejar aquí pausado el vídeo en las ofertas y ahora pues cuando llegue el retiro, pues continuaremos. Venga, pues ahora volvemos. Bueno, pues ya ha llegado el correo de Rewarding. Para empezar a procesar el retiro, pues vamos a irnos a nuestro correo. A ver, ahora aquí dice Rewardy, ahora le ha enviado su dinero. Bueno, aquí pone que hace 6 horas, por la hora que es, lógicamente, a las 12 y 28. Yo el vídeo lo estaba haciendo sobre las 10 de la mañana, pues 2 horas y media. Más o menos ha tardado el retiro, para que tengáis ahí más o menos una referencia. Sí, entre 1 y 3 horas, como dije, pues por ahí está. Bueno, pues aquí está el retiro. En principio, sin el descuento, sin el 5% de recargo, pues está aquí 21,87 dólares. Pues le vamos a dar aquí para procesar el retiro. Serían 20,78, efectivamente, ya con el 5% de descuento, pues le damos a canjear. Bueno, Spain, vamos a elegir
A ver dónde está. A ver dónde está, dónde está. Esto yo voy a buscar PayPal. PayPal, bueno. Estos son tarjetas de regalo. Bueno. Tarjeta de prepago, nada. PayPal, aquí está, abajo en transferencia. Opción de transferencia 1. Pues le damos aquí a PayPal. Confirmamos aquí. Hay que confirmar el correo. Prefiero escribirlo. No, yo sé que dándole a copiar pegar no funcione. Pues confirmamos que el correo está correcto y le damos a transferir. Continúe. Estamos enviando el dinero a su cuenta de PayPal. Su dinero llegará pronto a la cuenta de PayPal de mi dirección, lógicamente. Bueno, el día 2 del 11 de 2024, reclamado. Pues nada, pues ahora esperar que llegue a PayPal. Me imagino que va a llegar un correo que ya está aquí. Bueno, pues tenía aquí abierto el correo. Envía tremendo. Aquí está. 20,78. Han sido. Está en camino. Vale. Esto es que está en camino. No es el correo de PayPal. Vale. Pues ahora sí. Volvemos a darle aquí a la banda de entrada. Y ahora sí. Ahora sí ya acaba de llegar el correo de servicio de PayPal, diciéndolo que ahora sí, sí hemos recibido nuestro dinero. Bueno, pues como veis, el pago ha sido, hombre, no inmediato, lógicamente, como comentamos esta mañana, pero lógicamente, una vez que te llega el correo de Rewarding, que lo tenemos aquí en no, porque me llega otra cuenta, que es la cuenta que tengo con Rewardy. Pues una vez que te llega este correo, aquí es donde tendréis que reclamar el retiro. Y ya una vez que reclamáis el retiro, pues ya hacéis el proceso de poner el correo, que estamos enviando su dinero a su cuenta de PayPal. Y luego pues llegará ya el correo, como me ha llegado a mí. Los dos correos, uno de Rewardy vía Tremendus, para decirte que está en camino tu dinero, y otro de PayPal cuando te llega ya el retiro, que son los 20,78, o sea, lo que retiramos menos el 5%, no nos falla la cuenta. Bueno, pues vamos a irnos aquí a nuestra cuenta. Al retiro, y ya como veis, pues ya aparece como completado. Desde aquí también podéis hacer el reclamo, sin tener que entrar en vuestro correo ni nada de nada. Simplemente desde aquí a reclamar, y nos lleva al mismo sitio donde estábamos antes, que era el de hacer el reclamo metiendo el correo. Pero ahora, como ya está, ahora ya nos dice que nuestro pago está completo, porque ya lógicamente el dinero llegó a la cuenta de PayPal. Pues bueno, pues nada. A ver, ahora sí. Que es que estoy a pantalla completa y no quiero. Podría estar con el ratón, pero estoy a pantalla completa y bueno, utilizo el control más el tabulador para irme de una pestaña a otra. Bueno, pues como veis, la aplicación Rewardy sigue siendo confiable, sigue pagando sin problemas, por lo tanto sigue siendo confiable. Bueno, antes de retirarme, bueno, ya tengo aquí, no sé de dónde me ha venido este. Será de mis referidos, porque no. Ah, bueno, también. Sí, porque hice ayer pasé todo el monto aquí. Puede ser una bonificación también ahí por la posición del líder. Bueno, me imagino que será por eso. Bueno, como os prometí, antes de terminar el vídeo, os voy a decir cuáles son
un par de truquillos que yo utilizo aquí en esta aplicación, bueno, en esta aplicación y en otras muchas, ¿no? En otras fauces. La principal que utilizo es la de TimeWorld. En TimeWorld y haciendo los muros de oferta, haciendo las tareas, perdón, en las tareas de TimeWorld, en las tareas de TimeWorld, haciendo algunas tareas. Yo tengo siempre en favorito varias tareas y todos los días le dedico sus 20 minutos o media hora, más o menos siempre sobre la misma hora, porque son cada 24 horas. Bueno, algunas van variando de frecuencia, pero a mí las que más me dejan son el muro, o sea, perdón, las tareas del muro de ofertas de TimeWorld. Bueno, pues ese es el truco principal. Y otro que utilizo también es ver vídeos en Lutably. Así que esas son las dos opciones que últimamente yo estoy utilizando para conseguir pues el mayor partido sin dedicarle mucho tiempo, lógicamente, a esta aplicación. Venga, pues no me hago más extenso, que ya el vídeo ha sido demasiado largo. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar un like, suscribirse, activar la campanita. Así estaré informado en todo momento de cualquier novedad que yo incluya en mi canal. Y por mi parte, pues sería hasta la próxima. O sea que os deseo que tengáis buena semana, buen día y sería hasta la próxima. Venga, hasta luego.